Vale, acariciarle el rostro, era por aquí. Vale, vamos a continuar con esta puta mierda. Le hemos acariciado la polla al Tauros. Y creo que debería puto curarme. No, estoy puto curado. Así que vamos a capturar al siguiente Pokémon. Después de la puta mierda de la cámara y mierdas aquí de diálogos que vamos a pasar con el puto Turbo, todo este Nuzlocke, Random Lock va a ser Turbo y Turbo y Turbo y pasar diálogos, porque es demasiado coñazo el principio. Pero bueno, acá fallan. Puto vídeo de Lagumon. ¿Acabas de poner el comando? Ah, no, que te han citado, vale. A ver, he bajado de dos. Ah, vale, eso era lo de antes. Vale, vamos a coger la puta mierda de Pokéball esta. Y se podía capturar en las siguientes hierbas, pero vamos a tener que tragarnos la puta mierda de la Poké. Justo aquí se puede capturar, pero... Oh, tenemos que hacer la mierda de la cámara de fotos de mierda. Y creo, gente, estamos 9 en el stream. Ya he cumplido con los 5 sorteos de hoy, pero he cumplido con ellos 4 horas antes de acabar el stream. Así que, aprovechando que tenemos aquí algo de gentecilla, vamos a hacer un nuevo puto sorteo. Creo que al final voy a hacer 10 sorteos en todo el puto día. Ya me habéis estado matando a chupitos un poco, sobre todo Tech. Me habéis estado matando a sentadillas, que tengo las rodillas hechas una puta mierda. Solo he hecho 10. O sea, como me tiréis más la palmo. Pero se viene el puto sorteo, así que, gente, exclamación mierda en el puto chat. Y directamente vamos a ir a la puta hierba. Aquí, ya podemos continuar. A ver qué Pokémon tengo a la Jae. Si tocan chupitos, se tiran y están. No, si tocan chupitos, calmaos, que el Tyrus tiene 4 putas cajas. Cofres. Y me vais a puto matar al final, chupitos. Reglas del canal, capa. Reglas del canal, tu puta madre, cabrón. Vale, el siguiente Pokémon es... Un buen Jundum me vendría de puta madre. Ojalá me hubiera venido evolucionar ya. Gente, un dato que no conozco. Jundur evoluciona al 30 o así, ¿no? Sé que es siniestro fuego de segunda generación, pero no recuerdo a qué nivel evoluciona. Ya me ha llegado el cofre. Vale, muy bien, muchas gracias, tío. Vale, vamos a meterle un lenguetazo a ver si lo paralizo. Garra rápida, de puta madre. No es muy eficaz, pero eso está bien. A ver si lo paralizo. Voy a poner turbo. Aunque no me puedo confiar con... Que me está quitando... Vale, paralizado. Por si acaso voy a cambiar... Es que me van a pillar demasiada experiencia, pero voy a cambiar al hijo de puta. Vale. No, hostia, no se puede cambiar... No me jodas. Bueno, voy a tener que empezar a gastar pociones, porque me va a quitar bastante vida. Ah, no, de hecho tengo recoge arena. Hostia, si ya está... Está de puta madre la llave. Bueno, vamos a seguir con lenguetazos entonces. Tenemos aquí al buen Garrek. Tío, he hecho 6 sorteos y no te ha tocado ni uno. Aunque tú ya tenías un cofre del otro día por suscribirte, que te lo pasé. De hecho, Rafa... Ah, no, de hecho lo abriste. Pero eso, he hecho 6 sorteos y no te ha tocado ni una, tío. Vale, vamos a hacer recoge arena. Y a la siguiente le empiezo a tirar al Pokéball, que ya estaba menos de la mitad de vida y paralizado. Está rotísima ya, Además, con garra rápida puede... Paralizado, de puta madre. A ver, monito, tienes cofre aquí. Eso es. De hecho, el otro día me tiró el Last de Zumitos. What the fuck? ¡Qué cabrón! Al Tyrex le toca un cofre gratis y al Garrek le toca otro cofre gratis. ¡Qué puto! Y esta es una carta legendaria. Me cago en su puta madre. Es de las más raras. Vale, te voy a mandar el cofre justo en medio de la captura del Pokémon. A ver, vamos a regalar cofres al buen Garrek. Vale, espero que se capture el puto Jundur. La puta carta de insultar, loco. Una. Dos. Tres. Jundur. No, no puede ser, tío. Lo tienes... No puede ser. What the fuck. ¿Te puedo pasar el Euromillón por el puto GT, loco? Esto tiene que estar mal configurado. Vale. Garrek, avísame cuando te llegue el otro cofre de regalo. Y por favor, si te han tocado 20 chupitos de alcohol, no me los tires todos de golpe. Y si te han tocado los de sentadillas, no me tires ninguno, porque ya he hecho 10 hoy y con 10 ya... Ten en cuenta que no uso las piernas desde hace... Desde que iba al colegio, hace... Deja 10 de años. Las cartas, puto simio baby raids. Vale, creo que te he enviado 2 cofres porque he hecho misclick. Avísame si te ha llegado el cofre. Si te han llegado 2, pues... Culpa mía, supongo. Buah, su puta madre.
Vale, tenemos a Hundur y... Id diciéndome si alguien quiere el mote por aquí. Porque si no lo quiere nadie, se lo voy a poner al buen Joel, que tenía un Hundum en su último log. Así que tenemos el buen mote por aquí. Si alguien lo quiere, el primero que lo diga se lo queda. Y si no, me ha llegado uno. Vale, entonces no he hecho gilipollas. Y este... Ya tenemos dos tipos fuego, pero un buen Hundum... Ah, por cierto, no sea... confirma el 24 Hundum. Al level 24, no está mal para el segundo combate contra Kahuna. Lo voy a tener ya evolucionado. Hijo de... Joder, para... Vale, espera, vamos a poner el mote. A ver, tira un chupito. Qué cabrón. Me ha llegado uno... Vale, le voy a poner el mote entonces al bueno de Joel. De hecho, joder, la segunda pura vez que me ponen la chupa. Al final le he puesto un timer de 5 minutos a la chupa, pero me la puse antes 15 minutos. Asadísimo de calor. Oh, y esa carta es legendaria. Esa es de las más raras. Joder. Me da el petardazo en la nariz, más que en la boca. Ah, qué rico. Rafa, cabrón. Joder. Hijo de puta. Ah, putas cartas de mierda. ¿En qué hora las puto puse? ¿Y en qué hora haré tantos putos sorteos? En cuanto oigo traga, 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 que es el sonido de las cartas de carta, me puto asusto ya. Uf, bueno. Hemos contado a este Hundur. Vamos a ir ya avanzando un poquito. Aquí estará la boutique. Tenemos el descuento que ha traído Jae bajo el brazo. Recordad que Jae es este número que ha venido con un ticket descuento. A ver, no puedo poner el turbo. Ha venido con un ticket descuento. Así que ahora tenemos un descuento para la boutique. No sé si usarlo ahora al principio o usarlo más adelante. Creo que más adelante me rentará bastante más. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser ir al centro Pokémon. Qué calor que hace. Son 30... Guau, me quedan 2 minutos de chupa todavía. Dios, entre el calor y el alcohol. No puedo coger las dominicinas todavía hasta que no vaya a conocer al capitán Liam. Aquí en el centro Pokémon. Y lo primero que voy a hacer va a ser curarme, mirar al Hundur, a ver qué ataques tiene, a ver qué estadísticas tiene. A nuestro Joel Killer, que va a ser un buen Pokémon para este log. Y bueno, a ver, War Skullbook también. En este, una norma de este canal es que a War no se le puede insultar. A War le tenéis que comer la polla. Así que, nueva norma que me acabo de inventar. Así que vamos a pillar todas las dominicinas, vamos a curar y vamos a ver a nuestro Joel, a ver qué ataques tiene. Ya tenemos 5 en el equipo. Ya estamos a punto de completar el primer equipo Pokémon de el Lock. Vamos a ver a Joel. Vale, tiene mucho ataque especial, mucho ataque, muy poca defensa. Voy a tener que tener mucho cuidado con... What the fuck? Garak ha comprado un cofre. No sé si alegrarme. No sé si alegrarme. De hecho, no me alegro. Porque me vas a tirar 20 putos whiskies. Espera que no te salgan más whiskies. Es que a Garrek le ha tocado un cofre de por ser suscriptor o en el sorteo, creo que fue por ser suscriptor. En ese cofre le tocó un cofre gratis y en el cofre gratis le tocó otro cofre gratis y ahora se compra otro. Me va a seguir tirando al gol hasta que la palme el cabrón. Muchas gracias por comprar el cofre o no muchas gracias, no lo sé. Si te ha tocado 3 cartas de mierda, gracias. Si no, joder. Nadie le está insultando, estamos hablando de hechos comprobables. What the fuck, ¿es calvo, War? No sabía que fuera calvo. Vale, siniestro fuego, ya lo sabemos. Batido, puño, incremento. Vamos a mirar la... What the... Creía que era una carta y era... Jae... What the fuck. Garak se va a comprar cofres hasta que le salga el alcohol. What the fuck. Los he puesto, y encima los he puesto baratísimos. A lo mínimo que me dejaba, creo que era 1 euro o así. No toca nada nuevo, tío. Tengo 21 cartas. Debería tocar algo nuevo. Vale, vamos a mirar a ver qué es madrugar. Este, si el Pokémon se duerme, tardará la mitad de tiempo de despertar. No está mal. Puño incremento. Potencia 40, físico. Me cago en Garrek. A ver, espera. Puño incremento. Cada vez que golpea a un oponente, se endurece sus puños, acepta el objetivo. El ataque del usuario aumenta. Está muy bien. Batido. What the fuck, me están tocando un montón de Pokémon que se curan. Eso está, para un Lock, está muy bien. Acoso, hostiga al objetivo durante 4 o 5 turnos e impide que pueda huir mientras tanto. Esto es un poco una mierda, creo. Y, joder, me salen todos con lingüetazo, en serio. Pero que tenga batido está muy bien. Lo único, echaría en falta un ataque de fuego, un ataque eléctrico o algo. No tengo... Tengo ya 2 o 3 Pokémon de tipo fuego, pero ningún... Tengo 2 de tipo fuego y ningún ataque de tipo fuego.
Vale, vamos a cumplir con la puta carta. Al final Garrett creo que va a comprar cofres hasta que me muera. No sé si me va a salir rentable. Pero bueno, era de vodka, ¿no? A ver, ¿la has liado, Vic? Le ha tocado. Quiere verme palmarla, pero bueno. Cuando hice las cartas tenía que haber previsto esto. ¿Lengüetazo lo que? Me han tocado. ¿Qué tengo? ¿Cuatro Pokémon con lengüetazo ya? Es que es. ¡Guau! Puto brutal. ¡Qué calor tengo! Se suponía que me tenía que quitar la chupa y 35 son y 37 y cumplido de sobra, así que. Antes de que me arda el puto pechito, me voy a quitar la puta chupa que estoy sudando que flipas. Al final, entre el alcohol y el mareo del calor, igual vemos una muerte en directo. No pasa nada, Víctor. Vamos a ver una muerte en directo, lo cual estaría bien, lo de salir en las noticias y tal. Contela otra vez, anda. Me duele al levantarme fuera coñas por hacer 11 sentadillas. Al que hizo la carta de las sentadillas le debo 10. Es que no puedo fuera coñas, lo de las sentadillas. Ah, por cierto, ¿me he cagado ya en tu puta madre? Porque si no, me cago ahora. Vale, Sony 38 y 43. Joder. Cuando estaba haciendo las cartas creía que era buena idea. Y de hecho lo era. Ahora que tengo que sufrirlo igual no tanto. Y no estoy jugando una puta mierda, pero bueno. A ver, puto Garrek, joder. Le van a gustar muchísimo las cartas. Me parece que voy a dejar de hacer sorteos, gente, porque hay demasiadas cartas por ahí para tirarme. Porque Tyrex tiene como cuatro cofres también. Por cierto, no me he olvidado esto. Si alguien tiene una carta de quitarme la chupa, es el momento. Vale, no sé qué estaba haciendo. Gasta otro whisky, Rafa, para arreglar la cuenta. No, jodas. Si muere un poke. Si se muere un poke a la caja, pero si se muere su entrenador antes. Me das un poco de. Me das un poco de pena, pero solo un poco, así que, bueno. Encima estoy mezclando. Voy a hacer primero el ejercicio. Un segundo, gente. Bueno, a ver. Ya no hay dolor, hijo de puta. Dentro de poco no voy a sentir nada. Y no me gustaría que me mataran ningún Pokémon. Me estoy haciendo mezclar, cabrones. Yo que vosotros tiraría las cartas de forma estratégica. En plan. Garrek, joder. La edición que tendrás que hacer XD, wow. Encima le toca. ¿Cuánto? Creo que esa carta está mal configurada porque debería ser legendaria y, ha tocado 5 veces ya, pero bueno. Te voy a regalar el puto cofre. ¿En qué hora? Dios. Joder. Es que está comprando cofres y le están tocando cofres gratis. Ya va el tercer cofre gratis que le toca. Desafortunado en el amor. Y desafortunado en el juego y desafortunado en todo. Su puta madre. Yo opino que banees. Al menos yo, Garrek no. Garrek tiene una flor en el culo. A ver, yo opino que banees al Rafa antes de que te mate. No es mala idea. Vale, Rafa, ¿te ha llegado el cofre de gratis? El caso es, cuanto más bebo, mejor sabe. O sea que está de puta madre. Joder. Y tienes dos cofres más el cabrón ahora. Desafortunado en el London en los cofres de cartas capa. Garrek, ¿qué quieres que te hagas spam de tu Twitch? Continuar jugando. Por cierto, es Sony 43, así que la chupa fuera. Ahora me vas a encadenar una carta. Va a ser como el puto Yu-Gi-Oh! Y me vas a encadenar otra carta trampa de ponerme la chupa. Y me voy a cagar en. A continuar jugando, ha dicho. ¿Qué vas a hacer, cabrón? Guárdate algo, ¿no? De alta calidad, capa, capa, XD. Hasta ahí 48. Mi yo del pasado es un hijo de puta. Oh, bueno. Tengo que mirar eso, los cofres gratis, ¿eh? No está bien configurado. Hoy en Madrid hace mucho frío por lo visto. Me cago en tu puta madre, cabrón. Eres un cabronazo, que lo sepas. Joder, es que encima tiene. Armado únicamente con su fusil, hizo comprender al invasor nazi que su único camino era la retirada. Muchas gracias, War, por apoyar a mis colegas. Y Garrek. Garrek, déjale un buen follow a War, que es un tío de puta madre. Fuera coñas,
Vale, vamos a abrocharnos la puta chupa. Me voy a cagar en todos tus muertos. Aunque seas suscriptor. Joder, macho. Y tienes 25.000. A saber qué cartas tienen. Sí, por cierto, a partir de ahora las cartas de sentadillas están prohibidas porque es que no puedo. Me habéis tirado dos y a la primera ya está jodido. Vale, voy a continuar jugando. ¿Qué? ¿Te cagas en qué? ¿What? Te como la polla, Gar. Es. Eres mi mejor amigo y te amo, ¿vale? O sea, te amo mucho, muy fuerte. Además de lo que menos me gusta, me acaban de decir. Bueno, el que haya venido para ver Pokémon, me parece que se habrá ido ya. Invernalia, cabrón. Jugar otro 2 puntos, sube y te reviento la cabeza. Esto es un gameplay y no estoy en leer. Eso me pregunto yo, Jonacles, tío. Vale, vamos a continuar. Si me deja Rafa. Y es muy probable que a la palme el lock, pero bueno. Qué calor tengo. Era ahí 48, ¿no? Me quedan 2 minutos. Bueno, curo 2 veces porque mejor 2 que 1, supongo. Vale, ahora tengo que coger 2 insignias y. Qué calor tengo. Rafa, puto, para, coño. Nada, déjale, yo qué sé. Hay que rentabilizar el whisky y el vodka, supongo. Vale, hijo de puta. Me quiere matar, o sea, estáis viendo cómo me quiere matar, ¿no? Policía, arroba policía, si veis esto resubido, que sepáis que el motivo de mi muerte ha sido el Rafa. O sea, está, tenéis las pruebas aquí, ¿sabes? Y como le haya tocado otro cofre gratis, es que no se lo doy. O sea, arroba, sí, ya, llama a la policía, tío. ¿Qué estoy haciendo aquí? Gracias. Lo malo, hostia, se me había olvidado. El as de agüitas en realidad es una maldición. Porque el as de agüitas sabe. Rafa quiere matar a Ben de Baby Bates. El as de agüitas. Siempre hidratado, que es importante. Sabe al último chupito. Porque antes me han metido un as de agüitas después de un chupito de whisky. Y sabía whisky el cabrón. Hostia, qué rico. Joder. Joder, me queda un minuto. ¿Congelado? Gracias, tío. ¿Por qué estoy congelado? No estoy mirando la puta pantalla. Me gustaría jugar y tal. Bueno, eso es un. Nah, todavía no. Nah, tranqui. Bueno, esos han sido 2 cartas menos. Me alegro de que tenga 2 chupitos de agua. Vale, vamos a sacar a. Si me ha hecho un ataque de hielo. Vale, vamos a entrar a Joel un poco. What the fuck. Vale, Manectric, es tipo eléctrico puro, creo. Muy buena carta ahora mismo. Coincido con esta carta. Vale, y 48. Ahora me va a encadenar otro 100%. O sea, que se me muere Joel. Vamos a cambiar a. A hijo de puta. Estoy sudando tanto que se me está pegando la chupa por dentro. No me la puedo ni quitar, tío. Bueno, mejor. Y 49, o sea, 54. Joder, le habrán tocado 20 de esas cartas. Gracias. Espero que. Bueno, es final de mes. No debes tener mucho más dinero para comprar cofres. Que te follen, me la dejo puesta. Bueno, tengo que cumplir con la carta. Joder, va a tener otra. Esto parece el humo ya. Además que sí. Gracias. Está puto chorreando la mierda esa. Vale, golpe mordaza, a ver qué hace esa. Sorry, tío. Nah, NP. Pero este troll, nada, no te preocupes. Potencia 80, vapor físico, inflige al dolor. Le impide utilizar durante 2 turnos ataques que sirven de. Bueno, es un ataque de tipo siniestro, parece que está bien para.
Yo que sé, anulación fuera. Es que encima llevo dos camisetas debajo, o sea que tengo triple calor. Bueno, vale, vale. Vamos a pillar las dominsignias, vamos a pillar los objetos que hay por aquí. Vamos a ver si puedo encadenar un buen rato jugando, estaría bien. Voy a correrme primero. Sabes que te quiero. Uf. Permíteme que lo... Ahora lo estoy dudando, pero eres sub, así que se te aprecia bastante. ¡Oh, Dios! Y ahora el gato maullando, me cago en su puta madre. Vale, vamos a... Veredicto es venganza, vendetta, como voto y no en vano. Pues la valía y veracidad de esta un día indicará al vigilante y al virtuoso. Eso ha sido jodidamente inesperado. What the fuck. Espérate. No, pórtate como quiera, Carre. Sí, está la, o sea, las cartas están para usarlas. Sí, yo soy plenamente consciente de lo que hice haciéndolas. Así que si las quieres encadenar, estás en tu puto derecho.